presenta. Bienvenidos. Esta es su casa. Quiero que todos sepan lo que siento. Es la 1:00 p.m. y aquí comienza La Casa Azul Radio. La Casa Azul Radio. A partir de este momento, por Colmundo 1040 AM, TuneIn, Facebook y YouTube Live, con toda la información del famoso embajador. Noticias, análisis, resultados y el día a día de nuestro campeón. La Casa Azul Radio, el programa de hinchas para hinchas del equipo con la mejor historia. Millonario. Millonario. Dirige Andrés Ruiz. La Casa Azul Radio, marca registrada en la información de nuestro equipo. Un en punto de la tarde, arrancamos a la hora que es, ingeniero, así debería ser siempre. Y lo aprovechamos porque tenemos un gran programa el día de hoy, saludando por supuesto a toda la gente que está conectada, yo aquí molestando, mamando gallo, porque tenemos que salir rápido de nuestros saludos en nuestra mesa de trabajo. Ya se incorpora aquí mi amigo, ya lo vi, véalo. Mi amigo Camilo Rojas y la gente que está conectada a esta hora. Saludos a Ducor, saludos a José Mauricio Bernal, a Jonathan Mendoza, a Oscar Pedreros, a Eduardo Andrés Pacheco, a Juan David Sierra, a Jonathan Camacho, Cristian Andrés Giraldo Henao. Compartan, compartan porque tenemos en 10 minuticos un invitado súper especial que por supuesto anunciamos en nuestras redes sociales y que desde ayer creo que estuvimos pendientes del tema de nuestro invitado que estuvo de cumpleaños y que vamos a hacerle un saludito el día de hoy, un homenaje pequeño aquí en la Casa Azul Radio, como siempre, con las noticias de nuestro Millonarios, obviamente pegado a la información del equipo, porque el equipo sigue trabajando, el equipo sigue la puesta a punto para el próximo sábado, para el viaje del próximo viernes a la ciudad de Tunja, y por supuesto, todas las noticias de nuestro Millonarios. Nuestro programa, La Casa Azul Radio, una marca registrada en la información de Millonarios, la presentamos con CBDX. Si esa sensación en tu piel saca la fiera que hay en ti, prueba CBDX CBD, que hidrata tu piel con CBD, árnica, eucalipto y mentol. CBDX, la forma natural para sentirte bien. Notificaciones sanitarias obligatorias, NSOC 20509-23CO y NSOC 20491-23CO. Una tarde, dos minutos. ¿Qué hubo, Camilo? Lo vi hoy bien, hoy lo vi moviendo las fichas, haciendo el camino de productor, creo que ya lo es, el productor digital de la cadena y del programa, me parece maravilloso. Muchas gracias, Rafa. Camilo, buenas tardes, saludo para Albarracín también, que está oyéndonos, a Andrés Ruiz, ya, a Ricardo Martínez, que siempre están pendientes de nuestro espacio radial, único espacio de radio, con dial, obviamente, en vivo y por todas nuestras plataformas. Recuérdeme las plataformas antes del saludo, Camilo. En Instagram, en X, anteriormente Twitter, en Facebook, en Twitch, en YouTube, @Casa Azul Radio, sí, y @Casa Azul Radio TV. Bien. Ahí nos pueden encontrar. Yo voy a tomar aquí la vocería, si me lo permiten mis compañeros y la gente del máster, inclusive el edificio blanco de la casa radial. Felicitarlos a usted. Hemos hecho un equipo chévere, sí, de formación alta en redes sociales. ¿Para qué? Y a la gente, y hay que decirlo, Fútbol Red, la gente que da los créditos de nuestra información, que es Fútbol Red o Antenados. Antenados. Y Fútbol Red también, porque me escribieron hoy Fútbol Red, nos paró Arevalo del tema. De las noticias de Millos y cómo tiene que ser, es el trabajo que hacemos honesto, el trabajo que hacemos con mucho empeño, traemos las noticias como son acá a la Casa Azul y por supuesto los créditos que nos dan otros medios de comunicación deportivos tan grandes como los que acabamos de nombrar, siempre trabajando en pro de ustedes, muchachos. ¿Quién más está por aquí? Nadie más, ¿no? Estamos solamente Camilo y yo, perfecto. Arrancamos la Casa Azul. Vamos a salir de nuestros clientes primero, Camilo, para despejar la pista para el invitado que tenemos, si le parece, con ASB Noticias.
Radilla. A las 6 a.m., la información en Colmundo está con ASB Noticias. Los personajes, las opiniones, los debates, la actualidad. ASB Noticias 6 a.m. en Colmundo. El IDRD abrió una convocatoria para encontrar lo mejor del talento humano como salvavidas, un rol que tiene como propósito brindar la prestación de los primeros auxilios y la atención de emergencias en los entornos acuáticos de la entidad. Mayor información, www.idrd.gov.co. Una tarde de 5 minutos, estamos preparando todo para lo que viene en contados minutos, 5 minuticos. Camilo, ¿cómo es que saludo? Yo siempre saludo a la gente. Saludo a los oyentes más bien que son los... Buenas. Yo, Camilo. Hola, más? Rafa, un saludo para usted. Para usted y para usted. Y para ti, y para también. Ti también. Para todos los millones hinchas de Millonarios. Un saludo para Yasmín Tolosa. Un saludo para Oscar Perdomo. Un saludo para Jonathan Camacho. Para Sebastián Martínez. Para Michael Riaño. Yo aquí había visto uno. Para Alex CH desde Toronto. Yo había visto por acá otro desde París, desde Orlando. París también, desde Orlando, desde París, Francia también nos saludan. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Bueno, mientras tanto, un saludo a Cristian Andrés, a John Jiménez, a John Alex Castillo, Henry Villalba. Jorgito Ardila desde Orlando también en sintonía y toda la gente, toda la bandada, toda la muchachada allá en Orlando, sí, que muchachos. Tiene un grupo chévere apoyando a mí yo siempre. Que siga, Camilo. Un saludo a Jonathan Mendoza desde Antioquia. Desde Suba, un abrazo azul, dice Rodrigo Llora Durán. Hola, no lo encontré. Desde Antioquia, Jonathan Mendoza también, un saludo para ti también, azules tardes. O sea, bueno. Guillermo desde Villavicencio. Jonathan Camacho, un saludo desde París, Francia. Ya, ahí está, un saludo para ti también. Bueno, Camilo, 1:06 p.m, vamos a salir... Primero que todo, de las noticias que hemos anunciado en redes sociales, de lo que ha hecho el equipo en estos 2 días de trabajo, de las novedades que ha manejado el profe Gamero. Arranco con usted, por supuesto, felicitándolo de nuevo, porque este equipo de trabajo que hemos conformado en redes sociales vamos a repotencializarlo para que tengamos no solamente las noticias aquí en radio, como corresponde aquí en la primera cadena radial deportiva partidaria del país. Repito, no hay otro espacio como el que tiene, lo que tenemos afortunadamente nosotros con Millonarios, y por supuesto, ayer batimos récord también en YouTube, ¿no? En las interacciones, entonces vamos disparados con la información. No, estamos bien. Despáchese, Camilo, porque viene el invitado, viene, se bueno, aproxima el invitado. Sigo con mi campaña, rápidamente, sigo con mi campaña de esta semana, nada de tibiezas, el sábado hay que ganarle sí o sí, jugando bien, a Patriotas. Equipo que no le ha hecho gol a nadie, que no le ha ganado a nadie. Acabamos ya, bien, pero también la punto. Posibilidad de que, ahora, por chiquitica, pero que nada. está ahí. No hay sí, ninguna posibilidad. De equipo. Sí hay. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en nuestras redes. Cada día seguimos creciendo en @CasaAzulRadio y @CasaAzulRadioTV. Vayan allá, pásense por nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, ex ahora, Twitch, TikTok y pues obviamente en YouTube, que estamos lanzando toda la información, ternas arbitral, bueno, ya no es terna, ¿no? Ya es designaciones arbitrales, ya las publicamos lo que va a ser los árbitros para el día sábado, felicitamos a nuestro invitado hoy por nuestras redes, actualización de lesiones, actualidad del equipo, todo lo que tengamos información inmediatamente las vamos a estar publicando en nuestra red, entonces por favor vayan a nuestras redes, compartan, denle like, manito arriba, para que podamos cada día ser... Más y más personas en nuestras redes sociales y que estemos todos enterados de la actualidad del embajador Rafa. Dicho eso, Camilo, y con la información obviamente al detalle desde la semana pasada de lo que ha trabajado el equipo, nos hemos puesto la tarea puntualmente, Camilo, porque como lo comenté en días anteriores, la urgencia del departamento médico está ahí, ¿no? Entre los jugadores más vayan saliendo, recuperándose, pues mejor va a ser para el tema de lo que viene para Millonarios en la temporada, no solamente en la Liga, sino lo que todos queremos y ya sabemos qué pasa, es la Copa Libertadores de América. Y con eso arrancamos, Camilo, porque lo corroboramos
el tema de recuperación de Macalister Silva, falta algunos días de entrenamiento porque el viaje va a ser hasta el próximo viernes. Donde se va a desarrollar el último entrenamiento, la última práctica. Dos unidades de entrenamiento. Dos sesiones de trabajo. Yo creo que Macalister va muy bien, Macalister va a estar, trabaja con normalidad con el equipo y está que se juega, pero eso lo va a dar también los tiempos de trabajo con el profe Gamero, siendo titular inamovible, y lo que viene ya inmediatamente, señor, la próxima semana, nivelando esas cargas, que es lo que tiene preocupado, pues digamos, a la gran mayoría del plantel que está aún en recuperación. Número dos, el tema de Larry, que era el que nos tenía todavía más preocupados, porque de Medellín llegó con una sobrecarga altísima, probablemente un poco más prolongada, pero por fortuna se ha recuperado y no pasó más de un susto y de un tema de recuperación física, al igual que Leo Castro, que venía detrás. Quiere decir que para el próximo sábado, como viene la mano y como viene trabajando el profe Gamero, los jugadores mencionados anteriormente van a estar sin problemas para dar la mano. Incluido Rafa Rivaldo, ¿no? Que ya está todo, ¿no? Todo el papeleo, ya está todo. Ya está listo, yo creo que... ya puede, si el profesor Gamero lo dispone, entrar en convocatoria. Yo creo que va a querer, porque estamos cortos de nómina. Pero... Y a él no le preocupa el tema de llevarlo recién llegado, si está bien físicamente, y colocarle unos minutos para el tema de su recuperación. Entonces yo creo que vamos bien por el camino. Sábado, 8:20. A 8:20. Martes, 8:15, contra Once Caldas aquí en el Campín. Y sábado, 4:00 p.m. contra Equidad. Sábado también, es un traje que viene importante. Semanita larga va a tener Millonarios, ¿no? Esta sí, la próxima va a ser al contrario, llenísima de... Esperaríamos nosotros que a la Equidad, o sea, ya con el partido Millonarios Equidad, 7:00 p.m, tengamos 20 puntos. Y esperamos también que el partido del siguiente sábado, Camilo, los recuperados que vienen haciendo fila, buscando ese punto, esa puesta a punto, me refiero puntualmente, valga la redundancia, al jugador Banguero, que es Banguero, el que viene en camino. Y Pereira puedan hacer... con Equidad. Van a entrar, por lo menos. Yo creo que para el siguiente sábado, yo creo que podría... Contra Equidad. Podría entrar. ¿Qué es lo que hemos dicho en nuestras actualizaciones de Departamento Médico en nuestras redes? Ahí estamos al pendiente. Creo que ya es hora, Camilo, que avisemos de la parte de producción, la parte de producción del programa, para iniciar el contacto con nuestro invitado especial, tal cual se lo comunicamos en el transcurso del Consejo de Redacción. Bueno, Camilo, eso por parte del equipo masculino. ¿Sabe quién cumple años también hoy? Señor. Tatiana Ariza, la capitana del equipo femenino, también está de cumpleaños hoy. Vamos a continuar, muchachos, si me lo permite, para ir saliendo con nuestra parte comercial, con Oxpirin, que los síntomas de la gripa les pone fin. Oxpirin, 20 años poniéndole fin a los síntomas del... ¿La nariz no para de gotearle? Póngale fin con Noxpirin. 20 años poniéndole fin a los síntomas de la gripa de los colombianos. Noxpirin, a los síntomas de la gripa les pone fin. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. 1:13 p.m, seguimos aquí en la Casa Azul Radio, programa de los hinchas de Millonarios. También tenemos más adelante la noticia sobre boletería. Ha sido autorizado el ingreso de hinchada visitante al Estadio La Independencia. Seguramente, como es costumbre y como ha sido la segunda casa de Millonarios, tendremos peregrinación absoluta. El próximo sábado. Es viaje fijo. El próximo sábado a la ciudad de Tunja. La información de boletería dentro de las cuentas de Patriotas. Tendremos la información más allá. Pues, pero está un poquito duro, ¿no? Ya se volvió plan, ¿no? Sí, nos dio un poquito duro para el tema del valor de la boleta. Entonces, sí, Camilo, vamos a ponernos al frente con el tema de la comunicación para que le diga directamente a nuestro invitado. Quisiera colocarlos cuando él esté en línea, ingeniero. Entonces vamos a seguir leyendo aquí algunos oyentes. Bueno, vamos a arrancar con Jonathan Mendoza, nos saluda, dice: esto sí es un ídolo, no como los Romanes, los Duque y muchos otros. Grande Mayer, estamos en comunicación con nuestro invitado en estos momentos. Saludos al Escusitas Puentes. Bueno, aquí me atacaba un poquito Alejandro Sanabria. Al contrario, siempre pedimos lo mejor para Millonarios, siempre queremos que el Millonario salga adelante, pero con los pies en la tierra, por supuesto, como voy encaminado como con la línea del profe Gamero, el cuerpo técnico, lo cual me parece pertinente para lo que pueda venir, sobre todo en la recuperación de los jugadores. Javier Tamayo nos dice:
Un saludo para la Casa Azul y para todos los hinchas de Millonarios. Cristian Giraldo, ahí se me fue. Henao, Mar Azul, ídolo Mayer, ídolo. Ya estamos en comunicación con el gran Mayer. Manuel Rodríguez dice, ¿cuál es el lateral que va a reemplazar a Bertel? Es urgente. Bueno, sobre el tema del trabajo que hizo el profesor Gamero, ya sabemos la ausencia del jugador Bertel, que se va a perder la temporada, infortunadamente, y que su lugar, inicialmente, pues por orden de posición, pues va a ser el jugador Arias, que va a tomar la posición de costado izquierdo. Entonces, por ahora, esa es la novedad principal con Arias, y en su suplencia, porque ya lo trabajó, ya ha estado pendiente el profe Gamero de lo que pueda utilizar ahí en el costado izquierdo el jugador Joan Hernández, ¿no? Joan Hernández está listo, señor. Para dar la mano ahí. Es un pelado que tiene una categoría impresionante. Oiga, Rafa, que tendrá que tomar la batuta. Que mucha gente nos ha preguntado por nuestras redes si se va a traer un lateral por izquierda, a lo que el profesor Gamero nos indicó que ese semestre no. Se va a jugar con Vanguero, va a jugar con Arias y va a jugar con Joan Hernández. Entonces, esos son los tres jugadores que están listos para, pues obviamente a una semana de lo que le hace falta a Vanguero para integrarse nuevamente al grupo completo, de lo que va a ser el plantel por el lateral por izquierda para este semestre de Millonarios, Rafa. Así es, 1:00 p.m, 16 minutos, seguimos aquí en la Casa Azul Radio saludando a todos nuestros hinchas que están conectados a esta hora. Estamos aquí haciendo el trabajo técnico para tener nuestra entrevista el día de hoy. Obviamente sabemos que es radio en vivo, ¿no? Esto es radio en vivo y la hemos trabajado así durante muchos años y nos vamos a tratar de dar la mejor información. Bueno, aquí nos comenta una importante... bueno, primero saludando a Vargas Olomillo, siempre nos escribe desde el 20 de julio, en la zona 4 presente. Daucón, Rafa y Rojas, ¿cómo debemos jugar el sábado? 4-2-2-2. Respóndale a Daucón. Yo creería que sí. Noa, Alfonso Ginás Vargas Arias, Giraldo Larry, Maca Ruiz, Giordana Leonardo Castro. Creería que un 4-2-2-2, que en algún momento pues se volvió el 4-4-2. Creo que cuando esté bien físicamente y en un nivel deportivo alto Rivaldo, pues quizás en algún momento, y bueno, cuando vuelva Cataño, volveremos a ver ese 4-2-3-1, pero por el momento creo que Giordano y Leonardo Castro van a seguir siendo titulares. Seguramente, y bueno, por sustracción de materia también, ¿no? Hay que ver qué va a aportar Rivaldo, porque ha llegado bien físicamente, porque es un jugador que es de la posición que ha faltado o que ha tenido hueco el profesor Gamero por el costado o por los costados derecho e izquierdo. Él también puede manejar el doble perfil, sabemos perfectamente lo que puede mostrar. Ayudar, dar la mano al jugador Rivaldo, siendo más diestro, ¿no? Obviamente, sí, por el costado que tenemos. Seguimos leyendo aquí los mensajes, muchachos. Marta Verónica Céspedes nos dice, azules y bendecidas azules tardes, azulitos. John Javier Bustos, buenas tardes, Dios los bendiga. Diego Lan, es que Diego Lan otra vez me está diciendo las palabras todas o veces por ahí. Sí, es lo que hace usted, Rojas. ¿Por qué? Me está diciendo que yo quiero que pierda Millos contra Patriotas y no, por favor. ¿Por qué? Voy a quitar esa camiseta que me traje hoy, muy bonita, por cierto, para que el sábado ganemos, porque la obligación obviamente es ganar y el equipo está motivado, convencido, metido en la cabina, en la concentración, no solamente contra ese, sino todos los partidos que hemos tenido habitualmente contra a los que enfrentamos, ¿no? Entonces yo creo que vamos a bajarle un poquito a las revoluciones y sabiendo que todos debemos empujar para el mismo lado. Ayer que hablamos con Gamero, muchachos, después obviamente del debate y por el tema de la canción que vamos a tener aquí en la Casa Azul, mucha seriedad, ¿no? A Gamero, ¿qué más hay que decirle de la exigencia que tiene con los jugadores, de lo que ha trabajado y lo que propone siempre las canchas donde va a visitar? Entonces yo creo que sí va a ser un partido asequible para conseguir los 3 puntos que necesitamos recuperar. Sí, puede ser un rival mucho menor por nómina, por todo lo que hemos detallado, pero también hay que tener la posibilidad de lo que pueda pasar árbitros, jugadas desafortunadas y lo que podamos pasar.
pasar malo dentro de un partido de fútbol. Ingeniera, vamos con CBDEX a esta hora, 1:19 de la tarde en la Casa Azul Radio. Si esa sensación en tu piel saca la fiera que hay en ti, prueba CBDEX CBD, que hidrata tu piel con CBD, árnica, eucalipto y mentol. CBDEX, la forma natural para sentirte bien. Notificaciones sanitarias obligatorias. NSOC 20509-23CO y NSOC 20491-23CO. La tarde, 20 minutos. Bueno, Camilo Rojas, ¿colocaría alguna novedad importante respecto a lo que viene más adelante con los jugadores que han venido trabajando y que no han tenido, pues, digamos, problema físico, uh-huh, han estado plenos en la temporada para, digamos, variar un poco en un partido de visita, no con el esquema táctico como lo dice Daucor, sino ya con jugadores puntuales? Recordemos, obviamente, que no va a estar de nuevo nuestro arquero Montero y Costa Nova, pero me refiero a lo que pueda cambiar, modificar el profe Gamero en un partido que tendremos que ganar, por el tema de sumatoria de puntos, y que podemos, digamos, modificar o darle descanso a algunos jugadores que vengan teniendo alguna, no sobrecarga física, sino pensando en la siguiente semana, que obviamente se vienen partidos complicados. Yo le acabé de dar la nómina, Rafa, de lo que uno pensaría que puede jugar el profe Gamero el día sábado, después de las 8 de la noche, porque ese equipo, como usted lo dice, y como ha sido mi campaña, hay que sacarle los puntos y hay que ir a jugar bien. Pero es que es lo que tenemos. Porque si no va Larry, quizás Vega... La pregunta puntual es eso, ya estando Larry con el alta médica, ¿lo si coloca no está, de una? No, yo lo pongo de una. O podríamos tener algunos jugadores no han tenido el tema. No, porque, no, yo lo pongo de una, y más si en algún momento vamos a jugar ese 4-4-2 o ese 4-2-2-2. Porque vea que Larry se ha vuelto un jugador bien interesante cuando pasa el ataque, ¿no? Entonces, el retroceso de Jordana por el medio, Jordana por banda izquierda, y eso le da a Millonarios algo diferente cuando los equipos se le meten atrás. Yo creo que en el partido de Águilas, que hicieron ellos un bloque muy bajo, extremadamente bajo, y Millonarios le tocó recurrir mucho a la media distancia, es para ese tipo de partidos, Larry, Leonardo Castro, van a ser bastante importantes por la movilidad que ellos tienen dentro del campo de juego. El Larry sumarse al ataque y en algún momento hacer un 3-2 arriba con Maca, con Larry, con Ruiz, más adelante Jordana y Leo Castro, va a ser bien importante por la movilidad que le dan estos jugadores a Millonarios y lo diferente en un módulo y para poder abrir un marcador que de esos equipos que vienen y se meten atrás cuando juegan contra Millonarios. Bueno, infortunadamente hemos tenido un problema técnico con nuestro, de parte de nuestro invitado, lo cual estamos tratando de solucionar. Sí. Se nos salen las manos, por supuesto, esto fue radio en vivo, tenemos todo cuadrado, aquí tenemos todo preparado para que... Es que está como fuera de señal. Sí, ese tema de cobertura, pero ya estamos solucionando el tema para que se acondicione nuestro querido invitado y que, por supuesto, todas las sorpresas que tenemos aquí preparadas para nuestro jugador. Y que vamos a colocar... Ya, Rafa, dígame. Dice Alfonso Solano, ¿cuál es el afán de colocar a los que vienen saliendo de lesiones? ¿Qué me refería, Rojas? Vuelven a recaer y de una los hinchas salen a culpar a Gamero. Déjenlo que se recupere bien. No, es que ya sí están entrenando con el equipo, ya están bien recuperados. Sí, si tienen alta médica, pues sí, creo, o sea, uno que están, ya están listos. Pero lo que pasa es que como viene esta sequilla sin ya... derechita para buscar la casa. No, lo que pasa es que necesitamos, yo se lo dije ahorita, Patriotas, Once Caldas, Equidad, tiene que ser 9 de 9. Llegar a 20 puntos el día de este sábado en 8 y poder empezar a consolidar una clasificación antes de empezar Copa Libertadores. Porque ya sabemos que, vea, a hoy no sabemos todavía si en la primera fecha se va a poder utilizar el campeón. En esa semana, ¿cuándo van a reprogramar el partido contra Santa Fe? ¿Cierto? Entonces necesitamos ir tranquilos a Copa Libertadores, sabiendo que ya se hicieron la mayor cantidad de puntos para lo que va a ser la clasificación a cuadrangulares de Millonarios. Entonces, si ya el departamento médico los entregó y ya tiene una semana larga de preparación
junto con el grupo, o sea, de fútbol ya, llévelos, quizás 100% están. Claro, y eso es lo que, pues digamos que médicamente entrega el departamento médico, usted lo acaba de decir, lo sabemos todos porque están listos. Lo que me refería yo es que se pierde el ritmo de competencia, más allá que sean no, claro, 8 días, claro. Estar a punto con los jugadores que están pues bien físicamente, vayan un poco de ventaja a relación que si se entregaron el día lunes ya perfectos y que tienen 2 sesiones de entrenamiento y que el partido se viene el próximo sábado y que han venido trabajando con otros jugadores, porque digamos, Giraldo y Vega han tenido también descanso y han tenido pues digamos más ritmo, digamos han tenido más figuración dentro del 11 titular. El compadre Espeda podría ser por Larry, que fue, insisto, el que salió más lastimado, el que salió más sobrecargado dentro del reporte médico que tuvo el profe Gamero. Muchachos, 1:25 PM, vamos a hacer el último intento porque teníamos otro invitado también en nuestra línea telefónica, sí, claro, que quería saludar a nuestro querido Mayer, pero infortunadamente la zona de cobertura no ha permitido el contacto. Ya estamos atentos a eso, porque con Noxpirin quiero comentarle un tema que vi ayer en la Copa Libertadores de América. ¿La nariz no para de gotearle? Póngale fin con Noxpirin. 20 años poniéndole fin a los síntomas de la gripa de los colombianos. Noxpirin, a los síntomas de la gripa les pone fin. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Bueno, volvemos a Casa Azul Radio. Vamos a integrar aquí a todos nuestros oyentes. Ya estamos solucionando el problema de cobertura. Esperemos que el gran invitado que tenemos el día de hoy pueda estar con nosotros. Ahí ustedes saben que el tema de cobertura de señal es un poquito complicado, pero bueno, ya lo estamos intentando otra vez. Oscar Perdomo Quiroga, un saludo. Miguel Ángel Castro, Michael Rodríguez, Guillermo Vivas, Alfonso Solano, José Castillo, Jonathan David, Juan David Sierra, Edgar Peña, Manolo Peñuela, bueno, a toda la gente, no se les olvide compartir, estar pendiente de nuestras redes sociales, por ahí estamos publicando todos los partes médicos, toda la actualidad del equipo, tanto masculino como femenino, entonces va a ser importante que ustedes vayan a las redes sociales porque no solamente en el programa damos noticias, sino que en el día, en la mañana, en la noche, todos los días estamos informándolos ahí en nuestras redes, @CasaAzulRadio y @CasaAzulRadioTV en Instagram, Facebook, X, Twitch y bueno, todo el tema de YouTube y todas las plataformas digitales que tenemos en Casa Azul Radio. Millonarios debe entender, y esto lo he hablado toda la semana, y es que es importante jugar bien el sábado y ganar, dado que Millonarios necesita, lo estábamos hablando ahorita con Rafa, el sábado, el martes y el próximo sábado conseguir 9 de 9 para poder encarrilar la clasificación de lo que va a ser la entrada a octogonales, Rafa. Volvimos, 1:28 PM, solucionando el tema, aquí es trabajando y trabajo de campo. Toda. Muchachos, les estaba diciendo, creo que vamos a tener aquí un minutico. Venga, Rafa, dice el Kim Fabián Castillo Rojas, ¿qué pasó con la novela Emerson Rivaldo? No, es que no hubo novela. Jugadores, la gente lo ve como novela, pero ya no entrenando, ya está todos los papeles, ya si el profe lo requiere, él va a viajar a Tunja. Yo creo que sí. Miren, muchachos, bueno, tenemos en la línea a nuestro querido Ricardo Martínez, que está pendiente de nuestro programa, pero antes de eso quería colocar el tema con el que me había retirado los minutos, un minuto que estuve con el tema de nuestro invitado. Ayer vimos el partido, ¿por qué me puse la tarea del partido que no nos interesa? Porque hay un equipo brasileño que vino, que puede perfectamente de ese talante venir a ser parte del grupo de la Copa Libertadores. Yo con también nosotros, vi el partido. Y que la diferencia es abismal en lo nominal, ¿no? En cuanto a números, ¿se refiere pero usted? En cuanto a la nómina y en cuanto a lo que significa un equipo con el otro, como seguramente nos puede tocar a nosotros, no tan lejana, porque digamos que Águila es un equipo chico y que sacó un empate, digamos que inesperado.
y que esa diferencia pues no se vio tan pronunciada, siendo el primer partido de una copa de un mata-mata que puede ser arreglado allá perfectamente, pero que puede pasar aquí similar o igual en un transcurso de mata-mata de Copa Libertadores. Entonces lo quise traer a colación también para que la gente lo exponga y lo compare con lo que podría pasar con Millonarios. 1:29, saludo al gran Ricardo El Positivo Martínez. Rafita, azules tardes para usted, para Camilo, para todos nuestros oyentes. Mire, Rafa, que es muy interesante lo que ustedes están hablando y llamo para dañarle la continuidad para una noticia muy importante. Atención. Y es que este jueves debería jugar Atlético Nacional visitando a Jaguares. Ustedes preguntarán en un programa de Millonarios que nos interesa lo que pase con Nacional o con Jaguares. Pues bien, lo que pasa es que la Dimayor había sido enfática que no iba a aplazar ningún partido, ¿no? Si ustedes recuerdan, sí. Millonarios va a tener el mismo problema por ahí en la fecha de clásicos contra Santa Fe y contra Junior, seguramente, y resulta que pues ya está el precedente de que el partido de esta semana de Atlético Nacional lo van a aplazar. Entonces esperamos que tengan la misma el mismo modus operandi y las mismas determinaciones cuando Millonarios juegue miércoles y deba jugar jueves normalmente, ¿no? Ya el presidente de Jaguares se manifestó, está muy enojado porque no solo aplazaron el partido, sino lo aplazaron en esta semana. No sabemos qué influencias tenga el equipo de Atlético Nacional para que tenga la facultad y el poderío de que le aplacen partidos y que le aplacen partidos con 4 o 5 días de antelación. Cuando estaba enfáticamente claro que no se iban a aplazar, Rafa, sino que también el presidente de Jaguares pide la destitución del presidente Jaramillo por esta acción puntual. Entonces, en la mira, la Dimayor con el tema de arbitraje, con el tema de apuestas y ahora con el aplazamiento de Atlético Nacional versus Jaguares. Eso se volvió realmente una novela, pues obviamente fue como la noticia del día. Inclusive ha salido a medios de comunicación a decir esas cosas que usted acaba de relatar, Richie, y bueno, vamos a ver cómo termina esto, porque cuando está involucrado el tema ya arbitral y lo que sea, un tema de amaño y tema de favorecimientos de los clubes con uno u otro interés, pues ya creo que compete no solamente a los equipos mencionados, sino a todo el FPC completo, Camilo. Bien lo decía. Diciendo que el invitado era Ricardo Martínez. No, tuvimos un pequeño problema con el tema de cobertura Mayer, Richie, que teníamos el de invitado a Mayer. Se ha comunicado con nosotros. De hecho, el tema de cobertura no le ha permitido tener una buena comunicación. Y estamos intentando aquí 1:32 contactarlo, Ricardo y Camilo. Gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias. Gracias, Richie. Gracias por atender los micrófonos de la Casa Azul Radio. Lo invitamos a que siga todas nuestras redes. No, vea. Lo que pasa es que dentro de toda esa novela que se armó del aplazamiento, el tema es que si los dos clubes no se pusieron de acuerdo, fue expreso de la Dimayor y de los directivos de la Dimayor aplazar el partido. Y eso es lo que no puede pasar. Más allá de que usted quiera verlo como un fair play, que el equipo está en Libertadores, etcétera, etcétera, que en algún momento nos puede pasar, pero si las reglas en la asamblea son claras desde el principio, como lo en teoría son, de que ya estuvo el reglamento, ya el fixture, ya lo publicaron, demás, la única novedad para usted poder mover el partido era si los clubes se ponían de acuerdo. Si no, pues la Dimayor no podía hacer uso de sus facultades y poder aplazar o mover el partido de fecha, que esto fue lo que al final pasó. Entonces ahí es donde uno dice, si Millonarios en algún momento le aplazan el partido, entonces pues tampoco va a poder decir nada, porque pues simplemente la Dimayor quiere aplazárselo y ya. Complicado, ¿no, Richie? Es que el presidente de Jaguares dijo eso, a mí nunca me preguntaron, ¿claro? Me validaron. Simplemente salió la notificación de que se aplazaba y pues no, creo que bien lo dice Camilo Rojas, así no son las cosas. Sí, este tema en verdad de, bueno, saliéndonos un poquito de Millos, aunque compete a Millos, porque los temas de comunicación interna perfectamente pudo haber pasado con algún tema con nosotros. Yo creo que también en algún
momento de campeonato y liga y campeonato y Copa Libertadores o Suramericana se nos ha cruzado, o sea, se ha dado esa vicisitud que ha perjudicado a Millonarios, entonces yo creo que no hay que pasarlo por alto, Richie. Rafa, que revise, por favor, ustedes que tienen las herramientas, Camilo, en la primera semana de abril y la segunda fecha de Libertadores, es decir, las dos fechas de Libertadores, Millonarios va a tener partidos ya sea martes y jueves o miércoles y jueves, acorde a la programación de Conmebol, que son muy organizados y que ya tienen su fixture hace mucho tiempo, y la de Mayor también tiene programados para esos días partidos de Millonarios. Quiero ver que se aplacen los partidos de Millonarios también como aplazaron el del equipo de La Montaña para esta semana. Así es, Richie, pues bueno, lastimosamente hace parte esto de una, pues mal manejo, Richie, creo que hay que decirlo abiertamente, no hay claridad sobre los temas que competen programaciones y cruce de campeonatos con torneos internacionales y obviamente la liga. ¿Qué? ¿Qué día modificaron 30 y pico de horarios? 38. No, pues es, o sea, que se venía jugando todos los días, ¿no? Venía jugando todos los días, acababa una fecha, al otro día empezaba la otra, nadie sabía en qué fecha estaba, digo, el tema de los hinchas y demás. Y ahora, esta mañana hablaba el presidente de la Dimayor, el señor Jaramillo, y decía, no, es que tuvimos que dar un viraje, entonces ahora ya no vamos a jugar todos los días, sino que vamos a jugar de viernes a domingo. Ay, o sea, un despropósito completo con lo que... Y deportivamente, ¿no? Lo que puede venir... Es que la planificación, usted cómo la... O sea, si usted dentro de los planteles y los cuerpos técnicos hacen una planificación de todo el semestre de acuerdo a un calendario que en teoría ya estaba estipulado, ¿cierto? El tema de sesiones, el tema de descanso, el tema de trabajo táctico, el trabajo técnico, charlas, viajes, cuando se entrena, cuando se descansa, cuando se viaja, etcétera, etcétera. Y cuando usted hace esos cambios... pues le cambia la planificación deportiva a todos los equipos. Bueno, muchachos, Richie, saludando a nuestro invitado, pues afortunadamente hemos tenido problemas de comunicación con Mayer y teníamos la sorpresa preparada para la 1:00 p.m. Con nuestro querido segundo invitado, por supuesto, que teníamos para Mayer el día de su cumpleaños y nos atiende al otro lado de la línea nuestro querido Johnny Ramírez. Johnny, azul es tarde, papá, ¿cómo va? Buenas tardes. A todos los de Millonarios, a todo Bogotá, pues muy bien, gracias a Dios. Pues sí, Bogotá y el país, y el mundo, ¿cierto? Porque seguramente se me la escuchan todos los hinchas en muchos lugares. Por supuesto, Johnny, ya tenemos en redes sociales en todo el mundo, ya recibimos los mensajes desde Estados Unidos, desde Francia, desde Argentina, la Patagonia. Viejo Johnny, gracias por recibir la llamada. Inicialmente queríamos saludarlo, obviamente pegarlo con el tema de cumpleaños de nuestro querido Mayer, que teníamos una gran sorpresa. Infortunadamente el tema de cobertura no lo permitió, pero aprovechamos a usted que estuvo firme con nosotros para que hablemos un ratico de Millonarios, por supuesto, y lo que ha visto del desempeño de nuestro equipo hasta ahora, por supuesto, recordando ese gran momento que vivió con Millos usted en aquella época de la estrella número 14. Pues no, pues son épocas muy bonitas, uno recuerda con mucho cariño. Realmente el hincha también nos valora el trabajo que hicimos. Bueno, feliz de poder ser parte de esa historia tan grandiosa y hoy feliz de cumpleaños, como decía, de Mario, que es un insignia para nosotros. Johnny, muy buenas tardes, Camilo Rojas le habla. De su paso por Millonarios, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Cuál es ese recuerdo que usted tiene ahí vivo, pues, de su paso por el azul? Obviamente, uno recuerda muchas cosas, pero lo primero fue la lucha, porque cuando llegué no nos fue bien el primer semestre y recomponernos después de sufrir todas las dificultades y conseguir un título, pues yo creo que eso es lo más bonito y el cariño de la gente siempre va a ser muy importante. Ricardo Martínez está ahí, ¿no? No, Ricardo no está. Johnny, volviendo a esa época del equipo donde se tuvo la gran figuración de la estrella tan esperada, y lo que ha podido ver desde entonces hasta acá con lo que ha construido Gamero
que lo ha vivido usted de cerca y que siempre sigue vinculado al fútbol, ¿qué tanta similitud ve ese trabajo del profe Torres con el profe Gamero de la dirigencia de esa época con la de ahora respecto a lo que usted vivió con Millonarios, querido Johnny? Bueno, yo considero que siempre hay cosas diferentes, son tiempos lo único que uno puede decir que son formas similares, que el juego, el orden, pues, y yo creo que eso también lo marca Gamero, porque toda la posibilidad de estar con él, es un hombre que no se esconde en ningún lugar del país, que sale a jugar, que trata de conservar la pelota, y eso hacíamos nosotros en ese momento. Yo creo que este proceso que lleva Millonarios es muy importante, interesante con lo que ha hecho a nivel Colombia, porque yo creo que es superior en su fútbol, en la idea, en el proceso que llevan, es algo muy consolidado que lo lleva a enfrentarse tú a tú con cualquier equipo y conseguir resultados. Hoy Gamero lleva 3 títulos con Millonarios, creo que 4 con la Superliga, ¿cierto? Y yo creo que eso es valorable, pues, y no se puede desconocer. Johnny, usted que hace poco lo vimos en el Campín. Sube el Campín contra Millos, ¿no? Claro, en Envigado, ¿no? Está trabajando. Pero yo estuve trabajando en Envigado Fútbol Club, tuve la posibilidad de enfrentar a Millonarios acá en el Polideportivo Sur, pero desafortunadamente no fui al Campín con falla. El Polideportivo, claro. Falla. Santa Fe. Hace poquito pues enfrentó a Millos. Y se ha hablado mucho del plantel que en este momento tiene Millonarios para la Copa Libertadores. Usted que lo enfrentó hace poco, ¿cómo ve a este Millonarios 2024 y de lo que nos va a dejar en Copa Libertadores? Pues yo les dije hoy, ahorita les acabo de decir que Millonarios es un equipo destacado a nivel Colombia por lo que hace en su fútbol, porque realmente era interesante, pero mi preocupación es lo que puede hacer a nivel internacional, porque competir contra equipos brasileros, contra equipos argentinos, obviamente es complejo cuando realmente no hay los refuerzos necesarios para competir en estos torneos, en estas instancias tan importantes. Yo creo que Millonarios puede hacer proceso, pero yo siento que pronto no es el día para conseguir un logro importante en esta Copa, porque le faltan algunos jugadores interesantes para jugar a nivel internacional. Así es, 1:42 de la tarde, Johnny. Oiga, Johnny, saludó a Mayer de cumpleaños. ¿Dónde estará metido Mayer que no tiene cobertura? ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo ha sido la relación con Mayer en estos años, Johnny? No, pues realmente yo venía pensando eso cuando me estaban invitando al programa y yo pude ser en aquel momento capitán del Boyacá Chicó, pero una cosa es ser capitán y otra cosa es ser líder. Y cuando llegué a Millonarios y lo que era Mayer para nosotros, para nuestros compañeros, para el equipo, y comprendí que era un verdadero líder. No conocía esto porque había estado en equipos como Envigado, en Cartagena, en Chicó, pero él, a él lo que hacía con su equipo, con sus compañeros, yo creo que ahí aprendí realmente qué es un verdadero capitán, qué es un verdadero líder para un equipo, y eso representó Mayer en ese momento para todos nosotros. Johnny, creo que en este momento tenemos uno de los mejores mediocampos del país, Vega, Larry, Giraldo, Pereira. ¿Le faltaría alguno ahí? Digamos que usted nos habla ahorita de quizás nos hace falta jugadores para afrontar la Copa Libertadores, pero en ese mediocampo, y lo digo porque pues usted jugó ahí, ¿cree que hace falta o que con esos jugadores en el mediocampo, quizás en otras posiciones sí, pero puntualmente ahí nos hace falta? Me faltaría uno como yo de pronto. Porque lo digo porque obviamente los jugadores que tienen son de muy buena calidad, de muy buen pie, que les gusta jugar mucho al fútbol, pero difícilmente son jugadores aguerridos, que tiran al piso, que guerrea, que lucha. El que tiene más esa condición es Vega, porque es un tipo ordenado, que obviamente se posiciona muy bien. Que hace la posición o de pronto se asemeja de pronto lo que hacía yo, pero considero que en esas posiciones necesitan jugadores también que tengan un poco de temple, que peleen por sus compañeros,
que luchen con todo por la pelota, y eso es un mal que uno viene, en el fútbol colombiano, que este tipo de jugadores se están perdiendo. Claro, lo mismo opinaba hace unos días que tuvimos aquí a Mario Vanemerac, y estábamos hablando de ese jugador aguerrido que hace falta de medio campo, sobre todo para afrontar lo que viene. Bueno, y la experiencia, ¿no, Johnny? Creo que usted también es palabra autorizada para hablar de jugador, de ser jugador de Millos con experiencia, que obviamente se obtuvo resultados. ¿Qué tanto va a influir no solamente esa formación del equipo, del jugador, perdón, para afrontar la Copa, sino la experiencia que hay que tener para afrontar un torneo internacional tan importante que usted disputó, como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, para lo que viene, Johnny? No, es que los torneos son complejos, son complicados, porque obviamente los equipos tienen jugadores con esa experiencia internacional. Pues jugadores de Millonarios han querido una experiencia local importante, han sumado partidos, títulos, pero jugar a nivel continente es diferente, es mucho más complicado, se hace mucho más fuerte, y si no tienes esas vivencias, va a ser muy difícil enfrentarlas. Tenemos en Millonarios, digamos, tipos como el costarricense, que obviamente tiene un mundial encima, McAllister, que a pesar de no tener mucha experiencia internacional, es un hombre ya maduro, y realmente seguramente su partido no lo van a buscar, pero hay ciertos jugadores jóvenes que no han vivido otras experiencias, y eso obviamente hace un poquito mejor. Johnny, Millos, o el profe Gamero mejor, nos ha mostrado en este semestre un cambio de módulo con dos puntas. ¿Cómo ve usted a Millos mejor? ¿Con un 4-2-3-1, que era lo que habitualmente proponía el profe Gamero, pero ahora con la llegada de Jordana, cómo lo ve mejor? ¿Ese doble 9 o solo Leo Castro arriba con 3 atrás? No, yo creo que, o considero que Gamero es un hombre estratega, inteligente y que sabe aprovechar muy bien lo que tiene. Si él cambia su modelo al que usted me está mencionando, a dos delanteros, es porque obviamente él ve mucho más virtudes en su equipo. Entonces, pude evidenciar con Gamero muchas situaciones como técnico a favor mío. Y considero que es un hombre demasiado inteligente y aprovecha lo que tiene en el momento. Entonces, si ahí está y lo ve el profe así, seguramente es a la ruta. Claro que sí, estamos con el gran Johnny Ramírez, invitado a la Casa Azul Radio, 1:46 de la tarde. Agradeciéndole, por supuesto, querido Johnny, usted siempre firme con nosotros y siempre está predispuesto para las cosas de Millonarios. Y quería preguntarle el tema, la pregunta que nunca tiene que faltar acá, porque vamos a Envigado ahorita, ¿no? El 17 vamos a Envigado, sí, a jugar el partido, ojalá ya clasificados y con sus puntos suficientes para buscar la clasificación cercana. ¿Cómo va el negocio, Johnny? Cuénteme, que ya vamos a ir como siempre, ¿no? A visitarlo. No, pues yo les cuento que después de pandemia estuve muy metido en el negocio, 2 años estuve ahí, lo mantuve, pero realmente empezó a reactivarse todo. Ahí pues yo trabajaba en Cofama, ¿no? Que de compensación acá, en el Inter de Envigado, y me salió Envigado Fútbol Club en su momento, y me tocó definir el fútbol o las arepas, y pues, el fútbol. Ajá, no, perfecto. Estoy trabajando en eso. No, bueno, perfecto, está bien. De todas formas, allá siempre es de buen sitio para ir, acompañar a Millonarios. Ojalá pero acá los espero. Ahí nos vemos en Envigado, porque ¿cómo le parece que en Medellín no me puede ir? Pero ojo que ya no estoy trabajando en Envigado Fútbol Club, hace un poquito salí de Envigado. Y realmente estoy trabajando en el Inter, no más por ahora. Perfecto, allá nos vemos. Ah, bueno, para cuadrar la cabina, viejo, Johnny, no mentiras. Ahí nos estamos viendo, comunicando, Johnny. Una última de aquí, mi compañero Camilo, agradeciéndole de nuevo, Johnny. Johnny, okay, ¿alguna vez ha estado cerca de venir a apoyar, no sé, fuerzas básicas al profe Gamero? ¿Alguna vez lo han contactado de Millonarios? No, realmente no. Espero algún día poder hacer parte también de esos procesos de Millonarios, de lo que es la casa embajadora, pero yo creo que todo viene con tranquilidad, con trabajo, con paciencia y sin afanes. Yo estoy preparándome y trabajando para eso. Quiero saludar a Miguel Ángel Castro, Beto Córdoba, Manuel Rodríguez, Johnny, que es un grande, que un carácter como el suyo, ese que hace falta en el equipo, le dice Ham Roballo. La gente muy conectada aquí en las redes sociales. Le saludo, por supuesto, para un campeón con Millonarios como es usted. Y obviamente agradeciéndole estos minuticos que ha tenido con la Casa Azul. Esperando vernos en Envigado, nos vemos, Johnny. Se lo prometo, allá vamos a estar presentes. Bueno,
acá los espero, como les digo, bienvenido siempre y siempre les puedo ayudar a todos y a todos por el cariño. Muy bien. Un abrazo, Johnny, 1:49, en la Casa Azul Radio, los campeones con Millonarios, siempre presentes de la actualidad azul. ASB Noticias, ingeniera. Cada día, a las 6 a.m., la información en Colmundo está con ASB Noticias. Los personajes, las opiniones, los debates, la actualidad. ASB Noticias 6 a.m. en Colmundo. 1:50 de la tarde. De nuevo, la gente que está, pues obviamente un poco molesta porque el tema de nuestro invitado se nos salió las manos. Ya Mayer nos ha escrito vía WhatsApp, ha mandado su correspondiente disculpa, tal vez mañana podamos hacer un rato, no hay ningún problema. Aparte tenía una reunión. Me disculpa con la gente ahí, Rafa. Claro, aquí al aire, estoy leyendo el WhatsApp que me está escribiendo. Encima se le cruzó una reunión que tenía pendiente y el tema de su cobertura no lo permitía. Pero bueno, Mayer, si está oyendo o va a oír el programa, tenemos todo preparado para mañana. Vamos a adelantar un mensajito que habíamos conseguido a la 1:50. Arranquemos por ingeniera con el tema de Hernán Torres, que le decía esto a Mayer. Mañana se lo vamos a colocar de nuevo y unos saluditos para que estén pendientes el día de mañana si tenemos a Mayer al aire, ingeniera. Claro que sí, para Mayer un saludo muy cordial, un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, que le dé mucha vida, salud y prosperidad, que siga siendo ese hombre que siempre ha sido alegre, contento y inteligente para todas las cosas. Muchos saludos de parte de Hernán Torres. El profe Hernán Torres siempre, uno de los jugadores inamovibles. Sí, claro. Creo que era el equipo Mayer y 10 hoy, más. El hoy de Maca de Gamero. Exactamente, era Maca, el Macalister de la época. Y siendo jugador, pues digamos, show, jugador, bueno, Maca también lo es. Pero esa época que teníamos y que veníamos sin títulos, creo que fue un poco más marcado el camino para el tema. De escuchemos otro, les prometo que todos los votados de mañana, escuchemos el de, ¿qué le parece? Escuchamos el de Lucho Delgado. Perfecto. Enano querido, te envío un gran abrazo, muchas bendiciones, sabes el aprecio, sabes cuánto te estimo, mi hermano, a pesar de que no tengamos mucho contacto, sabes que te admiro mucho por todo lo que pasaste, no solo como jugador, sino lo que tuviste que vivir como persona y ya posteriormente lo que pudiste alcanzar como deportista con todos los altibajos normal de la carrera. Aprovecho esta ocasión para bendecir tu día, tu vida, desearte un maravilloso feliz cumpleaños, que puedas disfrutar, o más bien lo hayas disfrutado de la mejor manera al lado de toda tu familia, de esas nenas hermosas que te acompañan en tu vida siempre. Abrazo enormes, enorme, bendiciones. El saludo para Mayer, gran mensaje. Hoy al otro lado de la acera, el gran Luchito Delgado, pero se le quiere porque eso nunca se va a olvidar y seguramente algún día caerá acá en Millos. 1:52 de la tarde, ¿qué tal el mensaje, los mensajes que teníamos? No, espectacular. ¿O tenemos más? Ya me dijo Mayer que está comprometido para mañana. No, es que el tema es, no es porque no estuviera cuadrado, no quisiera. Dijo, no les voy a contestar a los de la casa. No, sí, porque es que ya he leído a mucha gente, no. Fue un tema de señal, un tema de cobertura. Mañana ya seguramente por chat nos escribió. Lo cuadramos. Para que pues podamos tenerlo, porque pues esa es la idea, ¿no? Se anunció, se cuadró, se hizo todo. No, es que ya estaba todo cuadrado. Posible para que... Ay, bendita res. Lo que queríamos era que John entrara a hablar y charlar con Mayer Candelo. En momento, Johnny también tuvo en un momento algún problemita de señal, pero bueno, esto es radio en vivo, muchachos. Me quedé pensando en algo. Dígame. El profe Vanemerak y ahorita también el profe Johnny coincidieron en algo. No, vea que no les preguntamos exactamente eso, pero coincidieron en algo y es que para nosotros y el análisis que nosotros hacíamos de la nómina de Millonarios y decimos, y yo me sostengo en eso, tenemos el mejor mediocampo del país, pero vea que coinciden en que hace falta alguien ahí. O sea, a mí me dejó eso
pensando, me dejó sorprendido, porque uno diría Vega, Giraldo, Larry, Pereira, tenemos un excelente mediocampo, pero ya que los dos, sin preguntarle específicamente por eso, coincidieron en que en esa parte nos hace falta. Porque mire que son jugadores del mismo corte, ¿no? Un poquito más, menos pie, bueno, digamos que muy bien, muy similares en algunos aspectos, pero digamos que un poco más de doble área, si me puede permitir usted. Sí. Era Mario, ¿no? Mario un poquito de sí. más vocación ofensiva, aunque Johnny también arrancando de 10, porque recuerdo que él fue arrancó de 10, ¿no? Volante 10 desde su juventud. Se caracterizó más por el tema pegar, golpear, provocar, ese tema que también juega un factor sí. importante dentro del fútbol. No quiero decir que sea trampa o que sea mala leche, pero esos factores también en ciertas circunstancias del fútbol lo recordó también el propio Vanemerac, ¿no? Con el tema sí. de Felipe Melo, lo que vino, hizo y deshizo acá y sellaron los tres puntos con todo lo que pasó detrás de eso, la expulsión de Sosa y el penalti errado de... Pero sí me llama mucho la atención eso, ¿sabe? Mucho la atención eso, pero bueno, vamos a ver cómo... Tranquilizas en el chat, señor. Tranquilos en el chat. 1:55 de la tarde. Vamos a terminar la Casa Azul Radio. La gente está esperando las noticias de nuestro Millos. Vamos a hacerlo un minutico para que Camilo redondee el resumen de lo que resumen ocurrió, ejecutivo. Lo que ocurrió hoy en la sede deportiva, pensando en el viaje el próximo viernes a la ciudad de Tunja, y que el equipo sigue preparando con todo, con exigencia, sabiendo que tiene que ganar, todo lo que ya sabemos y que me están achacando como si no lo hubiera dicho y como si no estuviera explícito ahí en el trabajo. Ganar jugando bien. Y ojalá jugando bien, por supuesto. Pero primero los tres puntos, Camilo. Bueno, mire, el día de hoy se llevó a cabo la práctica en la sede de Millonarios. Entonces, Juan Pablo Vargas, que habíamos dicho en nuestras redes que estaba pendiente de evaluación médica porque un golpe que tuvo contra Águilas, está perfecto, está entrenando sin ninguna novedad. Larry Vázquez se integró desde el día lunes a las prácticas con el equipo y pues ya está haciendo trabajos a la par de sus compañeros, al igual que Macalister Silva, que ya se integró la semana pasada, lo habíamos dicho, ya había hecho trabajos de campo, esta semana ya se integró con el equipo, y Leonardo Castro también ya se integró con el equipo. ¿Listo? Muchas gracias de nuevo. Quedando pendiente una semanita más, tiempos que nos ha dado el profe Gamero, Vanguero y Pereira, que son los próximos dos que quedarían en departamento médico. Haga caso, 1:57. Despido el programa. Despido el programa usted. Gracias, gracias a toda la gente, gracias Rafa, gracias Richie, gracias al gran Johnny. Bueno, esperemos mañana tener al profe Mayer. Nos vemos mañana, 1 p.m. y ahí todos conectados en nuestras redes @Casa Azul Radio y @Casa Azul Radio TV. Chao, chao.